Vamos a poner árbol de leva, que talló mi amigo Dani. Ya medimos la luz de aceite de los cojinetes, como hicimos en el chimenal, medimos la de la bancada del árbol de leva. Está perfecto. Está en 5 centésimos. Vamos a poner árbol de leva con cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, vamos a modificar el engranaje original del auto y le vamos a hacer un pequeño corrector. Mirá. ¿Para qué? Esta es para poner a punto bien la leva. Esta es la carcasa original de distribución. Acá tiene montada la bomba de agua. Pero acá atrás tengo un montón de espacio y el engranaje queda más o menos a esta altura. Lo que quiero ver, si yo metiendo una herramienta por el agujero de la bomba de nafta, puedo corregir la leva. Para que el día que vayamos al dinamómetro, en el banco, busquemos el punto que más le gusta al motor. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el cero del cigüeñal, el cero del entrecentro de la leva y ahí vamos a poner la cadena. Y le vamos a hacer un pequeño corrector. ¿Ves? El engranaje este va acá. Y agarra con dos tornillos al árbol de leva. Lo que voy a hacer es, en la fresadora, con el plato divisor, hacer una pequeña corredera. Vamos a buscar en qué diente cae la cadena y vamos a hacer una pequeña corredera para poder atrasar o avanzar medio diente hacia adelante y medio diente hacia atrás. Entonces, lo que primero tenemos que buscar... ¿Eso no se afloja y se corre después, no? No, cuando lo apretás no se mueve. El tema que en los motores convencionales, los en línea... Mirá, acá tenés el Falcon, te hago el ejemplo. En los Falcon, los Chevrolet, los motores modernos, los que son por correa, vos tocas los correctores sacando la carcasa de distribución. Estos motores, como son cerrados, acá se hace una tapa y vos acá tranquilamente puedes aflojar el engranaje largo de leva y corregís en el motor armado. En los V8, en los V6, donde te queda el engranaje, va montada la bomba de agua. ¿Ves? Esto va así. Entonces, acá no tenés forma de corregir. Lo que yo quiero hacer por esta ventana lateral, ver si después, cuando tenemos el motor todo armado del auto, podemos llegar a corregir el árbol de leva. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar el cero. Primero vamos a buscar el PMS. Vamos a sacar el pistón 1 arriba y después, con la ayuda del comparador y los botadores, vamos a buscar el cero del entrecentro. Vamos a alinear la leva con respecto al cigüeñal. Ponemos los dos botadores. Mira, yo giro el árbol de leva. En este momento estoy haciendo el escape, ¿ves? Cuando terminas el escape, empieza la admisión. El punto medio donde están los dos actuando sería justo el momento justo del cruce. Pero para buscarlo bien, vamos a usar el comparador y el transportador acá en el engranaje. Esto es un comparador, se usa para medir el recorrido, la alzada o las... el descentrado de alguna pieza. Mirá, acá lo vamos a poner así. Esto es una base magnética. Ahí quedó fijo. Y ahí ponemos el comparador. Cada rayita de esa es una centésima de milímetro. Ahí está bajando, ¿ves? Vamos por otro lado, sube, ahí baja. Sube y baja. Listo, ahí está justo el PMS, ahí está justo el pistón arriba de todo. Listo. No a ojo, no visualmente medido, a la milésima. Visualmente yo te lo puedo hacer con el dedo, sí, lo aproximo, sí, sí, sí. Pero estamos haciendo algo preciso. Perfecto. El entrecruce, para explicarlo lo más fácil posible, lo que yo te mostré antes, cuando está laburando la válvula, el cruce es el tiempo que todavía no dejó, o sea, que todavía está laburando la válvula de escape y ya está abriendo la admisión. Ese tiempo donde las dos válvulas todavía están trabajando, esa cantidad de grados, es el cruce del árbol de leva. Lo que vamos a hacer es medir cuántos grados son y lo vamos a poner en cero.
Lo que vamos a hacer primero es buscar el punto donde deja de trabajar el árbol de hierba. Entonces ponemos acá. Eso vamos a hacer. Vamos a girarlo. ¿Ves? Y vamos a volver un cachito para atrás. Ahí está en cero. ¿Ves que yo lo muevo? Y el dial no se mueve porque estamos atacando la parte. El botador sobre la parte redonda del árbol de leva. Vamos a retroceder un poquito la leva. Retrocedemos la leva. Vamos a llevarlo hasta que marque una décima. ¿No? Una décima, listo. Ahí es, ese es el retraso de cierre de escape. Lo vamos a poner en cero. Vamos a cero. Cero. Ahora vamos a la otra válvula. Vamos al otro camón de la leva. Acá. Y vamos a medir el avance, o sea, el adelanto de apertura de admisión. Mira. Listo. Nos fijamos que está en cero. Ahí está en cero. Lo que vamos a hacer es medir una décima de alzada. Una décima de alzada. Ahí arranca, está una décima de alzada. Ahora, marqué los 10 de alzada donde empieza a atacar la admisión, o sea, lo que sería el adelanto de apertura de admisión, y me está marcando el comparador 32 grados. 32 grados en la leva, o sea que en el cigüeñal estamos teniendo 64 grados de cruce. Lo que vamos a hacer ahora es repartirlo al medio. Si acá me marca 32, yo lo voy a poner en 16, mirá. Le damos acá, 16. Ahí tenemos repartido el entrecentro de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Estamos repartidos. Lo que hicimos el otro día en lo de Daniel, que fue cambiar el entrecentro de la leva, buscar otra posición. Ese entrecentro lo da en el momento que está atacando tanto el escape como la admisión. Nosotros lo que hicimos, buscamos el centro de eso para alinearlo con el cigüeñal en el PMS. Listo. En esa posición saco el comparador y vamos a hacer alguna marca para que no se borre. Mirá, vamos a hacer una marca para que yo la vea de acá arriba. Es una marca ahí. Por la duda que se mueva. Ahora lo que tenemos que hacer es en esa posición poner la cabeza. Mirá. El árbol de leva este originalmente se pone la marca, esta marca con la marca que tengo en el engranaje del cigüeñal, se ponen alineadas para que pase por los centros. Lo que vamos a controlar ahora es si las marcas esas siguen coincidiendo. Más o menos caen las marcas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es controlar en qué posición cae la cadena. Encima, mirá la cadena, boludo. La cadena es Morse. ¿Ves que dice? Madinusa, Madinusa. Bueno, mirá. ¿Ves? Tratamos que la marca que hicimos no se mueva. Vamos a poner la cadena. Ahí me pasé. Le voy a dar un diente para este lado. Si vos te fijas, el entrecentro que yo marqué casi que no me coincide con la cadena. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ves? Yo tengo el cigüeñal
Chivana está en PMS. La Leiva la tengo marcada en la posición que lo tengo que poner a punto y no me coincide el agujero del engranaje con la rosca que tengo atrás, me queda desfasado. Ahí me queda pasado y si lo vuelvo a meter para atrás me queda atrasado. Entonces lo que tengo que hacer ahora es corredera acá en el agujero donde va el tornillo para poder corregir eso. ¿Quién tiene Matevea? Yo y los que se anoten en el sorteo de Like Rolling Home de Ana pueden llegar a ganar un mate Vega. Ah, esa es buena. ¿Y qué vamos a sortear? ¿Qué vamos a sortear? No me dijiste, me agarras de sorpresa. Pone un bidón de aceite Motul. Bien. 4100. 4100, 4 litros. Bien. Un sacafiltro Stanley. Bien. Universal multiuso. Bien. ¿Para qué es eso? Para cualquiera. Para sacar filtro de aceite, de gasoil, de combustible, lo que sea. Bien. Este momento, este, es el balance, eso lo tenemos que poner en cero. La marca la leva en cero, tenemos el cigüeñal en PMS. Vamos a presentar el engranaje en su posición. Casi que cae, mirá, si vos lo ves acá, si vos harías una línea imaginaria que pase por el centro del cigüeñal, por el centro del árbol de levas, haces una línea recta, las dos marcas más o menos están coincidentes. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que yo quiero hacer ahora, para poder corregir después en el banco el árbol de levas, es esto, mirá, vamos a sacar la cadena. Esta es la posición donde estaría el árbol de levas ahora, ve que están las marcas centro con centro. Yo en la fresa lo que quiero hacer es una pequeña corredera. Entonces vamos a poder avanzar o atrasar medio diente el árbol de leva. Ya si tenemos que avanzar o atrasar más de medio diente el árbol de leva, saltamos un diente a la cadena. Entonces ahí buscamos el primer punto, que sería el punto fijo fundamental, que sería la cadena puesta y el corrector al centro. Y después tenemos ese medio diente de corrección para cada lado, o sea, para atrasarla o avanzarla. Que ahora la vamos a dejar en cero. Y ese medio diente hacia adelante y atrás lo vamos a comprobar en el banco. Cuando lleguemos el auto que esté terminado, vemos cómo va a variar la curva de potencia avanzando o atrasando la leva y qué es lo que más nos conviene, cómo esté andando la caja, cómo esté, con qué sistema de alimentación esté el motor. Empecemos por el diente de la marca. Empezamos por el diente hacia la derecha de la marca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Tenemos 42 dientes. Teóricamente, si acá tenemos 42 dientes, ¿cuánto tenemos que tener en el cigüeñal? El doble. No, la mitad, boludo. ¡Ah, casi! 21, y si no es una es otra. Contemos acá, mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dientes. Perfecto. Listo, no da la cuenta. Lo que vamos a hacer ahora, calculadora. 360. Bien, querido, pegaste una y eso que no está Fabio hoy, ¿eh? 360 dividido. 42. 42. 8,57. Redondeamos 9. O sea, cada diente avanza 9 grados. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a poner esto en la fresa, pues lo voy a poner en cero, y voy a fresar 4 grados y medio hacia un lado, 4 grados y medio hacia el otro. Entonces tenemos la corrección de medio diente hacia cada lado. Voy a leer todos sus comentarios y les voy a contestar en YouTube y en las redes porque yo soy muy copado y a todo lo que tienen comentarios copados yo les voy a contestar. Vamos. Pero me gusta más contestar a los otros giles que la boquean también. Lo que vamos a hacer ahora es poner el engranaje en la fresa, vamos a buscar el agujero, el centro y vamos a poner el plato divisor en cero. Y le vamos a dar 5 grados de avance para un lado y 5 para el otro. O sea que sería justo la corredera que necesitamos para hacer el diente que necesitamos en el correcto. ¿Estamos?
Prendemos la máquina. Le damos 5 grados y acá abajo. ¿Dónde ves los 5 grados? Acá abajo. Es más, lo que voy a hacer es que me voy a chequear que esto esté bien apretado. Listo. Ahí está bien apretado. Levantamos la fresa. Le damos los 5 grados. Bueno, ves, ahí marqué la corredera. Lamentablemente, se ve que está hecho de algún metal muy duro y me está desafilando la fresa. Hasta la fresa de metal duro. Así que ahora lo vamos a terminar a piedra. Ahí tenemos el recorrido que terminamos para hacer el diente ese de, corrección. Ahí terminamos a hacer la corredera, mirá, presenté 2 tornillos, como si tuviéramos la cadena puesta, ¿ves? Y ese movimiento que tenemos es el desplazado de un diente que tenemos para poder corregir el punto de nuestra leva. Lo caló con la cosa, lo acabo de cerrar. Bueno, consejos para soldar aluminio. Si quieres aprender a soldar aluminio. Número 1. Tratá que no te traigan la pieza así de mugrienta, llena de pedazos de junta vieja con la pieza atada. ¿Por qué? Es muy importante en el aluminio la limpieza de la pieza antes de empezar a soldar. Si no, arrancaste mal. Y ya esta pieza, en el estado que está, tardás más tiempo en prepararla, en limpiarla, que lo que tardás en soldar. Entonces, si vos al tipo solamente le vas a cobrar la soldadura, o estás a prueba y solamente pensaste en soldar, que te traigan la pieza limpia, por lo menos. Bueno, paso 1. Acá esta pieza, mira, está, es una tapa de válvula. Y está rajada justo sobre el plano de apoyo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es limpiar los restos de junta vieja para buscar un plano de apoyo y tener la pieza bien amurada al momento de soldarla para que no se deforme y el plano se mantenga. ¿Por qué es difícil soldar aluminio? ¿Qué es lo difícil soldar aluminio? No es difícil, una vez que vos lo preparás bien se deja soldar. El tema que tenés que saber es la preparación, saber qué tipo de aleación estás soldando, con qué lo vas a aportar y cómo preparar la pieza. Y tratá que el aluminio que vas a soldar sea de buena calidad. A veces te traen piezas de aluminio fundidas con muchas impurezas adentro o algunas piezas chinas y sabés que cuando vas a soldar de adentro brota un montón de porquería. Entonces, corres el riesgo de que la soldadura no sea buena. Pero no porque vos no seas bueno, sino porque la pieza base es mala. Esto es una pieza, esto es de Renault, es un aluminio bastante bueno y es una pieza fundida en molde, es inyectada, entonces el aluminio es bueno. No es lo mismo que cuando soldás una pieza fundida en tierra. Pero bueno, acá el recaudo que vamos a tener, uno es encontrar el plano para poder soldar.
y después como la junta apoya sobre el mismo plano donde nosotros vamos a soldar, acá tenemos que hacer un rebaje o un bisel para poder penetrar con la soldadura y después al tocar el plano no vuelva a aparecer la unión de la pieza. Primero y principal. ¿En qué se suelda? ¿Cómo vas a soldar? Voy a soldar con el sistema TIG. TIG quiere decir Tungsten Inner Gas. O sea que la pieza principal que hace que fundan las piezas es este electrodo de tungsteno por donde sale el arco. Entonces, según el tamaño de la pieza y la pureza del aluminio, es el diámetro del electrodo de tungsteno que pones. Esto también varía el diámetro de la aguja, que es lo que te orienta el gas que te forma el gas que sale por acá, el argón que sale alrededor del electrodo, forma una campana de gas protector para que no se meta el oxígeno y no te contamine la soldadura. ¿Pero es con lo único que se suelda aluminio? No, es una de las mejores formas de soldar aluminio, no es la única. Si podés, lo puedes soldar hasta con electrodo de aluminio, lo puedes soldar con autógena, se suelda hasta con la MIG. Pero la más limpia, con más penetración, más allá de la soldadura láser, es la TIG. Porque las otras soldaduras son muy superficiales, el aluminio es muy hijo de puta, disipa mucho la temperatura. Entonces necesitas meter mucha potencia en la unión para poder retirar el material. Recién la puntilla para que no se mueva. Ahora voy a hacer unos pequeños rebajes ahí para poder meter material y después mecanizar la pieza. Bueno, terminamos la tapa de válvula, ¿ves? Ahí hicimos un pequeño frenteado para que apoye bien la junta. Vos fijate que no se nota la diferencia de color entre el aluminio base y el aporte. Porque eso también es algo a tener en cuenta. Tratar de usar siempre una aleación similar o con más contenido de silicio a la que estaba en la base.